pipas. ¿Quién robó las tijeras de oro? Con mis maravillosas tijeras te haré ver fantástico. ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Mi cabello se ve genial! ¡Wow! ¡Mi papá es increíble! ¡Tus tijeras de oro son fantásticas! ¡Que tengan un buen día! ¡Siguiente! Señor Tony, por favor, arrégleme el cabello de esta forma. No hay problema. Con mis maravillosas tijeras te haré ver fantástico. ¿Dónde están mis tijeras? ¡Perezoso! ¡Señor Perezoso! ¿A dónde se fue? ¿Dónde están mis tijeras de oro? ¡Mis tijeras! ¿A dónde fueron? Señor Tony, ¿qué sucede? ¡Sheriff Labrador! ¡Alguien robó mis preciosas tijeras de oro! ¿Qué? ¿Han sido robadas? ¡Sí! ¡Por favor, ayúdame! Si no las encuentro, tendré que cerrar mi peluquería. No te preocupes. No existe un caso que no pueda resolver. El señor Perezoso y las tijeras desaparecieron al mismo tiempo, ¿no? ¡Exacto! Normalmente, Perezoso cuida las tijeras de oro. ¡De seguro fue él quien las robó! ¡He esperado un mes para poder cortarme el cabello aquí! ¡Lo encontraré ahora mismo! El señor Perezoso se mueve muy lento y ha estado en el baño por un tiempo. Él no pudo haber robado las tijeras de oro. ¿Estás diciendo que se desaparecieron por sí solas? Todo crimen deja una marca. Deben haber pistas que todavía no hemos encontrado. ¡Oh! Esto se ve como la huella de un niño. ¡Esta es la ropa de mi hija! ¿Dónde está pequeña Pony? ¡Estaba aquí hace un minuto! ¡Oh, no! ¡Pequeña Pony puede estar en peligro! ¿Qué? ¡Debemos ir a buscarla ahora mismo! ¡Oh, cielos! ¡Mi bebé! Los rastros terminan aquí. ¡Separémonos y busquémosla! ¡Entendido! ¡Pequeña Pony! ¡Mi cabello! ¡Pequeña Pony! ¿Dónde estás? ¡Pequeña Pony! ¿Es esto cabello? ¡Es de mi hija! ¡Arruiné tu ropa! ¡Lo siento! ¡Cuidado! Las tijeras son muy peligrosas. ¡Mira! ¡Tu muñeca se lastimó! Por favor, ten mucho cuidado. ¿Está bien? Está bien. Tendré cuidado. Señor Tony, por favor, mantén tus tijeras lejos del alcance de los niños. Por supuesto que lo haré. Charla de seguridad con el Sheriff Labrador. Chicos,
Herramientas filosas como las tijeras y cuchillos son muy peligrosas porque te pueden lastimar fácilmente. Nunca jueguen con ellas. Cuando hagan manualidades, asegúrense de usar tijeras seguras. También, los padres deben mantener todas las herramientas filosas lejos del alcance de los niños. Recuerden, la seguridad es lo primero. ¡Pequeño pollito está perdido! ¡Uy! ¡Ay, ya no puedo aguantar! ¡Hermano! ¡Quiero helado! ¡Solo espera unos minutos! ¡Está bien! ¡Helado! ¡Helado! ¡Tomaré helado! ¡Hola, pequeñín! Conozco una heladería muy buena. Te puedo llevar allí. Pero no sé quién eres. No iré contigo. ¡Oh, vamos! Soy amigo de tus padres. ¿No recuerdas que yo te cargaba cuando eras un bebé? ¡Vamos, apúrate! ¡O todos los helados se agotarán! ¡Ahora vayamos a comprar helado! ¡Mi hermano! ¿Dónde está? ¡Hola! Soy el Sheriff Labrador. ¡Sheriff Labrador! ¡Mi hermano está perdido! ¿Qué debo hacer? No te preocupes, pequeño. Estaremos allí enseguida. ¡Sheriff Labrador! Recién he ido al baño, pero cuando salí, mi hermanito ya no estaba. ¡Por favor, encuentre a mi hermanito! No te preocupes, pequeño. No existe un caso que no pueda resolver. ¡Pequeño pollito! ¡Ese es el juguete de mi hermanito! Entonces debe estar cerca. ¡Sigamos buscando! Ese hombre se ve sospechoso. Está mirando mucho alrededor. Debe tener escondido a pequeño pollito en algún lugar. ¡Alto allí! ¿Por qué me arrancaste la ropa? Lo siento mucho. Señor Camello, ¿has visto un pollito de cara gordita con una gorra a cuadros? A ver... sí, sí lo he visto. Estaba con un zorro rojo y fueron al bosque. Eso no es bueno. El zorro rojo podría ser un secuestrador. Debemos encontrarlo. Hay tres caminos. ¿Qué camino crees que es? Hay mucho lodo aquí. Entonces debieron haber dejado huellas. Busquémoslas. ¡Las encontré! Estas son las huellas de zorro rojo y de pequeño pollito. ¡Fueron por este camino! ¡Vamos! ¡Estamos yendo muy lejos! ¡Yo no quiero tomar helado! ¡Quiero ir a casa! ¿A casa? ¡No! ¡No puedes ir a casa! ¡Que alguien me ayude! ¡Alto allí! ¿Sheriff Labrador? ¡Nadie puede escapar de mí! ¡Llévalo a la estación de policía! Charla de seguridad con el Sheriff Labrador.
Niños, cuando están afuera, no deambulen solos. Y tampoco acepten cosas extraños. Si te dicen que te llevarán a casa, debes decir no. Y si te amenazan, no dudes en gritar y pedir ayuda a la gente alrededor. ¡Recuerden estos consejos! ¡Incendio en la casa de los patos! ¡Está muy caliente! ¡Ayuda! ¡Hola! ¡Soy el Sheriff Labrador! ¡Ayuda! ¡Sheriff Labrador! ¡Soy Abuela Pato! ¡Hay un incendio aquí! No se preocupe, Abuela Pato. Primero llamaré a la estación de bomberos y estaremos allí enseguida. ¡Sheriff Labrador! ¡Mi pobre patito casi se quema toda la cola! Oh, ¡por favor, ayúdanos! ¡Debes arrestar al culpable! ¿Quiere decir que alguien provocó este incendio a propósito? ¡Por supuesto, Sheriff Labrador! ¿Sabía esto? El último incendio comenzó por culpa de Zebra cuando calentaba sus malolientes medias en la cocina. ¡Es verdad! ¡Seguro fue Zebra otra vez! ¡Casi me rostizó! ¡Crack! ¡No! ¡Yo no fui! ¡Lo juro! ¡He dejado de hacer eso hace mucho tiempo! ¡Miren! ¿Lo ven? ¿Ah? ¡Todas mis medias están aquí! ¡No se preocupen! ¡Descubriré la verdad! ¡Dobbin, vayamos a revisar la casa de Zebra! ¡Entendido! ¡Qué apestoso! Solo la hamaca se quemó. No es en donde comenzó el fuego. Ahora vayamos a la casa de Rana. Señor, lo único que se ha quemado en la casa de Rana es la cortina de ducha. Entonces no fue Zebra y tampoco Rana. Eso solo nos deja en la casa de los patos. Aquí todo está quemado. El incendio debió haber empezado aquí. Parece que estoy oliendo la evidencia. Creo que la respuesta está debajo de la cama. Ahora es mi momento de brillar. ¿Un encendedor? ¡Hey! ¡Ahí está! ¡Mi juguete! La verdad es que fue Patito quien comenzó el incendio. ¿Qué? ¿Cómo? Patito, ¿qué hiciste con este juguete hace un rato? Hace un rato fue algo así. ¡Cielos! ¿Entonces fue eso? ¡Oh, cielos! ¡No puede ser! ¡Ay!
Patito, un encendedor no es un juguete. El fuego es muy peligroso. No vuelvas a jugar con fuego nunca más. ¡Ay! Lo siento, no lo volveré a hacer. Si vuelvo a jugar con fuego, seré un pato cocido. Charla de seguridad con el sheriff labrador. Niños, nunca jueguen con fuego. El fuego es muy peligroso. Y padres, objetos peligrosos como encendedores y fósforos deben permanecer siempre fuera del alcance de los niños. Si hay un incendio, asegúrense de llamar al número de emergencia y pedir ayuda a los bomberos. ¡No juegues en el estacionamiento! ¡Te encontré! ¡Ahora es mi turno! Más vale que encuentres un buen lugar para esconderte. ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Pequeño pollito? ¡Pollito! ¿Dónde estás? ¡Pollito! ¡Pollito! Oye, niño, ¿qué estás haciendo aquí? El estacionamiento es un lugar peligroso. ¡Sheriff Labrador! Mi hermano pequeño y yo estábamos jugando a las escondidas y ahora está perdido. ¿Qué? ¿Estaban jugando a las escondidas en el estacionamiento? ¡Eso es muy peligroso! Por favor, ayúdeme a encontrar a mi hermanito. No te preocupes, no existe un caso que no pueda resolver. Oye, niño, ¿estaban jugando a las escondidas en este piso? Ajá. Necesitamos buscar en cada esquina de este piso. Entendido. ¡Pollito! 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 ¡Estas son las gomitas de mi hermanito! Pollito podría estar por aquí en algún lugar. Podríamos encontrarlo siguiendo estas gomitas. ¡Las gomitas se acaban aquí! Eso significa que... Pollito pudo haber tomado el ascensor. ¡Este lugar es peligroso! ¡Debemos encontrarlo lo antes posible! Segundo piso. ¡Pollito! ¡Pollito! Disculpe, ¿ha visto un pollito de esta altura? No, no lo he visto. Dobby, ¿encontraste algo? No. ¡Hermanito! ¡Hermano, ¿dónde estás? ¡Hermano! ¡Es Pollito! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Está allá arriba! ¡Sígame! ¡Pollito! ¡Cuidado! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Es Pollito! ¡Pollito!
¡Cuidado! Charla de seguridad con el sheriff labrador. Niños, nunca jueguen en un estacionamiento. Pueden encontrarse en el punto ciego de algún auto, ya que no son lo suficientemente altos para que el conductor los pueda ver. Y con tantas intersecciones en un estacionamiento, los conductores no siempre pueden reaccionar rápidamente y así pueden ocurrir accidentes. También tengan cuidado con los autos estacionados, ya que podrían lastimarse fácilmente si comienzan a moverse. Recuerden mantenerse alerta cuando están en un estacionamiento y nunca jueguen allí. La seguridad siempre es lo primero. ¡Uf! ¡Bebé cisne se perdió! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mami! ¡Mami! ¡Oh! ¡Oh! ¡Auch! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Oh! 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 Hola, pequeño. ¿Estás bien? ¡Perdí a mi mami! No llores, niño. Te ayudaremos a encontrar a tu mami. No te preocupes. No existe un caso que no pueda resolver. Niño, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Chris. ¿Y cómo se llama tu mami? ¡Mami! quiero decir, ¿cuál es el nombre de tu mamá? Es solo mami. Bueno, ¿sabes el número de teléfono de tu mami? Tal vez 7773 y 3. ¡Hola! Hola, ¿eres la mamá de Gris? ¿Qué? ¡Gris! ¿Qué? ¡Gris! ¿Ha llegado mi falda, Gris? No es nada. Disculpe. Oye, Gris, ¿estás seguro de que es 77733? No recuerdo. Entonces, ¿sabes tu dirección? No. Solo sé que hay un gran estanque cerca de mi casa. ¿Un estanque? La familia de gatos salvajes vive junto al estanque. ¡Estupendo! ¡Vamos a su casa! ¿Quién es? ¡Sheriff Labrador! ¿En qué le puedo ayudar? Señor Ganso, ¿todos sus hijos están en casa ahora mismo? ¡Por supuesto! ¡Todos están en casa conmigo! ¡Todos, reúnanse! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡O siete! ¿Ah? ¡Yo solo tengo seis hijos! ¿Por qué hay siete ahora? ¿Dónde está Gris? ¿Cuál es Gris? ¡Ajá! ¡Todos hagan fila! ¡Wow! ¡Espera! ¡Ajá! ¡Te tengo, Gris! No hemos encontrado ninguna pista. ¿Ah? ¡Helado Momo! ¡Me encanta el helado Momo! ¿Oh? Gris, ¿tú y tu mamá vienen a comprar helado Momo a menudo? Entonces vamos a preguntar. Hola, ¿puedo ayudarte? Señora Vaca, ¿conoces a Gris? ¿Gris? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Tu mamá te estaba buscando!
¿A dónde fue? ¡Por allí! ¡Un cisne! Entonces Gris es un pequeño cisne. ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami está perdida! ¡Ella está allí! ¿Dónde está mi hijo? ¡Lo sentimos! ¡Perdone! ¡No podemos alcanzarla! ¿Qué hacemos? ¡Tengo una idea! ¡Señora Cisne! ¡Señora Cisne! ¿Sheriff Labrador? ¡Finalmente! ¡Mira allí! ¡Mami! ¡Mami! ¡Cariño! ¡Mami! ¡Oh, cariño! ¿Dónde fuiste, pequeñito? ¡He estado tan preocupada por ti! Charla de seguridad con el Sheriff Labrador. Chicos, cuando salgan con sus padres, siempre deben permanecer cerca de ellos. Y si los pierden, quédense donde están y esperen por ellos, o pidan ayuda a un oficial de policía. También, asegúrense de memorizar los números de teléfono de sus padres y la dirección de su casa. Esto ayudará a los oficiales de policía a encontrar a sus padres. Por favor, tengan en cuenta estos consejos. ¡Motocicleta fantasma! ¡Luz verde! Para en luz roja, camina en luz verde. ¿Qué es eso? ¡Nadie está manejando! ¡Uf! ¡Hola! ¡Soy el Sheriff Labrador! ¡Sheriff Labrador! ¡Acaba de atropellar una motocicleta fantasma mientras cruzaba la calle! ¿Qué? ¿Una motocicleta fantasma? ¡Estaremos allí enseguida! ¿En dónde está? ¡Aquí estoy! ¡Esto estuvo cerca! ¡Suerte que tenemos escamas duras! ¡Señor Pangolín! Ha llamado a la policía, ¿verdad? ¡Oh, sí! He sido atropellado por una motocicleta que pasaba en rojo. ¿Y saben qué? ¡No había nadie manejándola! ¡Debe ser una motocicleta fantasma! ¡Tengo mucho miedo! ¿Una motocicleta fantasma? Estoy seguro de que algo anda mal. ¡No se preocupe! ¡No existe un caso que no pueda resolver! ¡Ahora, vayamos a buscar a la motocicleta primero! ¡Entendido! Todos los vehículos dejan una marca cuando pasan. ¡Es un charco! ¿Estas son marcas de rueda de auto? ¡Y estas son marcas de rueda de motocicleta! ¡Encontré la pista! ¡Debe haber ido por este camino! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Por allí! ¡No puede ser! ¿Es realmente un fantasma? Los fantasmas no existen. ¡Allí! ¡En el callejón! ¡Apresúrate! ¡No pudo haber ido lejos! ¡Oh!
¿Oh? ¿Oh? ¡Policía! ¡Señor Tortuga! ¿Nos podría ayudar a seguir esa motocicleta? ¡Oh! ¡Claro! ¡Sujétense! ¡Señor Tortuga! ¿Estás seguro de que la puede alcanzar? ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! Me duele el trasero. ¿Dónde estamos? ¡La motocicleta fantasma! ¡Alto ahí! ¡Es un camaleón! ¡Cuidado! ¡Qué susto! ¡Camaleón! ¡Rompiste las reglas de tráfico! ¡Estás arrestado!